Sabíamos que a xestión do anterior goberno, no que xogaba un papel importante o actual portavoz do Partido Popular, o señor Novoa, era un desastre. Pero debo confesar que nos sorprendeu o calibre da desfeita e o gran número de ilegalidades acumuladas, a gran cantidade de expedientes aos que non se lle daba solución e as numerosas sentencias dos tribunais que condenaban e descalificaban a xestión municipal, as máis graves de todas, por suposto, non vai dicirla que todos a conocemos, que foi a anulación do Plan Xeral de Ordenación. Francisco Rodríguez afirma que tras un año de mandato, los principales proyectos del gobierno municipal están encauzados y que se han negociado soluciones realistas a los problemas estructurales heredados del anterior gobierno. En estos 12 meses han seguido tres líneas de actuación definidas. Dar solución legal, social y política aos graves problemas enquistados durante 12 años polo asentismo do Partido Popular no que a xestión da cidade se refiere. A segunda, poñer en marcha os principais proxectos do programa electoral do Partido Socialista que foron asumidos polo Goberno Municipal, e a terceira, sentar as necesarias bases de modernización da cidade e dos proxectos estratégicos que teñen que definir a evolución de Ourense nas vindeiras décadas. Para el alcalde, la depuradora y el abastecimiento de agua son dos problemas que quedarán desbloqueados en este primer año. Y la clave está en que la gestión se ha abordado desde la colaboración institucional y las actuaciones concretas. Él lo tiene muy claro a la hora de elegir entre los éxitos y fracasos de este año de mandato. O gran éxito, sin duda, para mí, es el acuerdo que antes mencionaba, do 24 de Xaneiro, entre o Concello e Fomento para cambiar o trazado do agua. O gran fiasco, as seis sentencias, bueno, sete, onte houve unha máis, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anulan o plan de urbanismo do Partido Popular e que ainda quedarán algunhas máis que se anunciarán de inmediato. E en cuanto á relación con os socios de goberno, máis alá desas disputas, diferencias que pudo haber, que eu non neguei nin vou a negar nunca e que poden ser hasta normales, que por encima de todo primou sempre encontrar solución e resposta aos problemas importantes dos cidadanos.